Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito y al fin, tarde, pero llegó la gran comparación entre Fortnite y Warzone. Amigos, así es, una de las comparaciones más esperadas del canal, de las más pedidas y por lo tanto, y espero, de las más apoyadas. Ya saben los criterios de evaluación que tomamos en cuenta aquí. Y antes que nada, si tu juego no gana, por favor, recuerda que es mi opinión y exclusivamente la mía. Si estás de acuerdo, pues perfecto. Y si no, también, porque no me interesa que estés en desacuerdo conmigo. No me interesa. Me interesa la gente que me argumenta y eso, pero de verdad es que, perdón chicos, es que me encuentro unas cosas. El caso, ya saben que cualquier like y comentario se agradece muchísimo, además de que si comparten el video pues no estaría mal. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, pues ¿por qué no te suscribes al canal? Seguro te encuentras un poquito más, te lo digo con conocimiento de causa que te va a gustar. Y bueno, no te vas a arrepentir y ya, sin más dilatar esta introducción, vamos a ello. Y como siempre, empezamos por lo que primero nos entra por los ojos, y son los gráficos. Y antes que nada, yo no soy un experto de nada, yo solo doy mi opinión basándome en lo que he jugado. Así que, si se van a poner de niños rata, pues largo de acá. Chute, los vi. ¿Ya se fueron? ¿Ya? Gracias. Solo quedó gente seria. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a ello. Esto es muy difícil porque los dos juegos tienen unos gráficos muy distintos. La diferencia es obvia y evidente. Fortnite es un cartoon, es una caricatura, pero de las buenas, eso sí. En cambio, Warzone tira por lo realista y también es muy bueno. No es Battlefield, pero es bueno. En cuanto a las iluminaciones, Fortnite es ampliamente superior, pero porque tiene que ocuparse de muchos menos detalles. En cambio, Call of Duty, en cuanto al nivel de detalle, es infinitamente superior. Cada uno tiene lo suyo. Me parece francamente una comparación sin sentido, por lo que le tengo que dar un punto a cada uno, que es lo que me parece más justo y democrático, la verdad. Continuamos con la jugabilidad y los controles. Un aspecto clave, a decir verdad, en el que para mí, y tal vez solo para mí, gana Fortnite muy ampliamente. Sencillamente por el asunto de la construcción. Es, para mí, otro nivel, porque Fortnite te combina los aspectos más básicos de los juegos que nos gustan en tercera persona con el asunto este de la construcción. La construcción, eso para mí lleva al juego a una nueva altura. Eso lo diferencia muchísimo de cualquier otro juego y para mí ese punto diferencial vale mucho, a diferencia de Warzone, que no tiene un verdadero factor diferencial con los otros Battle Royale como PUBG, o ni siquiera como los otros Call of Duty. Por eso este punto se lo daré a Fortnite, poniendo el marcador 2-1 a favor del mismo. Ahora pasemos con el aspecto de mapas y armas, otro aspecto elemental en un Battle Royale. Y bueno, en cuanto al mapa, que ambos solo tienen uno, me parece que Fortnite le gana de calle. Pero de calle, es muy obvio. Los biomas, la diversidad de los paisajes, las diferentes zonas, la distribución de los puntos de interés. Y claro, el ciclo día y noche, gracias por Dios por darme un juego con ciclo día y noche. Le dan una gran ventaja a Fortnite. En el aspecto de armas, a decir verdad, Warzone le pega una paliza olímpica, brutal. El tema de las armas, ya que Warzone no tiene la mala costumbre de eliminar armas, ya es demasiada, la cantidad es mucha. Luego ahora ponle los accesorios y el gunsmith, el armero. Me parece que ese realismo y ese nivel de detalle de cada arma está de locos, está de locos. Y como podrán anticipar, para mí se iguala. Por eso le daré un punto a cada uno poniendo el marcador 2-3. Me parece lo más justo. Si el uno es muy superior en cuanto al mapa y el otro es muy superior en cuanto a las armas, pues es lo lógico, amigos. Y aunque va 3-2 ganando Fortnite, digo 2-3, eso no quita lo igualado de esta gran comparación. Así que cuidado que se nos vienen cosas turbulentas. Hablemos de los modos de juego. A sabienda de que los modos de juego principales que están activos durante todo el año, me refiero, ambos son dos, lo sabemos, eso creo que lo sabemos todos, no lo podemos tomar como referencia. Así que basémonos en esos modos que están cada tanto, que meten periódicamente. Y creo que es evidente la victoria de Fortnite y por goleada además.
O sea, por Dios, los eventos de Thanos y lo de Star Wars, yo me desconecté de Fortnite después de lo de Thanos, perdón. Ay, lo del hoyo negro, pero amigo, lo de Thanos, lo de Star Wars, lo de Deadpool, es insuperable. Todos los eventos que han metido temporada tras temporada son buenos. Warzone, la verdad, no da la talla. Nos prometieron que si la presa, que podía ser algo interesante. Que si el submarino, que también podría ser algo interesante. Nada terminó pasando. En cambio, Fortnite si te saca tu modo de juego para Jedi, si te saca tu modo de juego de los Vengadores, es que es una cosa brutal. Es una cosa brutal, amigos. Y a Warzone le falta mucho contenido. No compite, le falta seriedad. Por lo que este punto es clarísimo para Fortnite, poniendo el marcador 2-4 a favor del juego de construcción que empieza a poner tierra de por medio. Cuidado. Sigamos con la personalización y el pase de batalla de cada juego. Y aquí desde ya les anticipo la clara victoria de Fortnite. Cuando estoy escribiendo el guión de este video, que es unos cuantos días antes de que lo grabo, ojo, una ruptura de la cuarta pared dentro de la cuarta pared acabo de hacer, o sea, es brutal, madre mía, son como 16 paredes. Pero bueno, es impresionante. Las palabras sobran cuando en este pase de batalla de Fortnite nos traen tanto a Superman como a Rick Sánchez. Amigos, sobra decir que la calidad de este pase está fuera de todo lo posible. Es algo apabullante, sin contar que las otras skins están bastante bien, están bastante frescas, la verdad. El de Warzone está muy bien. Es muy decente. Mantiene la tendencia que lleva las skins, los camuflajes, todo. Pero es que, amigo, ¿tú cómo compites con Rick Sánchez y Superman? No se puede, hermano. No se puede. Si no somos realmente sinceros, Fortnite destaca mucho y está muy por encima. Así que este punto se lo debo dar sin duda a Fortnite en honor a la verdad, por más que me guste Warzone. Poniendo el marcador 5-2 a favor de Fortnite. ¡Madre mía! ¡Que Dios nos pille confesados, amigos! Ya nos acercamos al final del video. Hablemos del competitivo, uno de los puntos que más polémica marcan en mis videos. Y para que vean que yo me tomo bien las críticas, que me hacen con respeto claramente, uno de ustedes me dijo, muy respetuosamente eso sí, que debería dejar de considerar la historia de Call of Duty en este aspecto del competitivo, porque si no, no sería siempre un punto para Warzone. Y tiene razón, Warzone para mí no es parte de Call of Duty. Y no ha hecho nada para estar a la altura de los otros juegos de la saga. ¡Nada! Warzone en su momento supo llegar al top, a los más grandes. A los jugadores que estaban en Warzone eran los número uno en Twitch, en YouTube, en todas las plataformas. Todo el mundo quería jugar Warzone, pero estamos lejos de ese momento. Además, y algo imperdonable, los hacks y las trampas se han adueñado del juego, a tal punto que los mejores del mundo los usan. Así que no puedo tener ningún tipo de consideración con un juego tan corrupto y absurdo. En cambio, Fortnite, con un gran sistema de anti-cheat, ha sabido mantener el juego alejado de todo eso. Y también ha sabido mantenerse en lo más alto desde aquel 2017, que año en el que salió. Sé que no es lo mismo, pero es muy superior, por lo que debo darle este punto a Fortnite, poniendo el marcador 2-6 a favor de Fortnite. ¡Madre mía la paliza que se llevó Warzone, Dios santo! ¡Madre mía! Y para terminar, vamos con la experiencia de juego. Un punto que suelo decir que es subjetivo. Que ustedes en los comentarios lo elijan. ¿Cuál es el mejor en todas estas cosas? ¿Cuál los divierte más? Pero hoy no. Warzone está en un estado tan asqueroso y putrefacto que les digo, hoy nadie puede querer jugar Warzone. Tienes que ser una mente enferma o tener intereses de por medio, como que tu canal sea de Warzone. ¡Es una basura! Y mientras Activision siga alcahueteando esto, mientras lo siga acolitando, no se va a arreglar nada. Por lo que sin duda le daré este punto a Fortnite. Un juego hecho para jugar, no para hackear. Hecho para disfrutar, no para hacer trampas. ¿Ya les dije que odio a Warzone? Creo que no. Pues se los digo otra vez, ¡odio Call of Duty Warzone! ¡Lo odio! Perdóneme si me calenté, perdón. El caso es que esta decisión tal vez es polémica, es indudablemente polémica, pero también es indudable que es justa. Me parece que es
demasiado justa. Uno de ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes van a salir a defender a Warzone. Amigo, tú no puedes defender un juego en el que el 40% de los jugadores, por decir un número bajito, está hackeando el juego. Eso es indefendible. Tú te puedes entretener mucho, pero dime si no en el momento en el que llega un hacker te va a aburrir la partida. Es una cosa descomunal a la cual no podemos perdonar y ustedes dirán, ¿estás aprovechando esto para criticar a Activision? Sí, claro que sí, por supuesto, no me puedo quedar. Es como criticar a Garena, me da ansiedad si no lo hago, pero sí, tengo que hacerlo. Y bueno, amigos, el marcador final es 2-7 a favor de Fortnite, completando una de las palizas más amplias en este canal, desde la bochornosa derrota de Free Fire ante PUBG. O sea, imagínense el estado de Warzone para que yo haga esto que estoy haciendo. Y bueno, amigos, eso quiere decir que Fortnite está muy, pero muy por encima del mediocre Warzone, dejándolo como el actual rey de los Battle Royale bajo el concepto de este humilde servidor. Pero eso se los dejo a ustedes en los comentarios, amigos. ¿Qué opinan? ¿Cuál es mejor? Y si me da por hacerlo, ¿creen que PUBG puede competir con Fortnite? ¿Creen que Apex Legends puede competir con Fortnite? ¿O ninguno de estos dos puede competir? Ustedes déjenmelo abajo en los comentarios. Y si creen que hay otro juego que puede competir, pues déjenmelo para ver si podemos hacer frente a Fortnite, que parece un monstruo inexpugnable. Tocará verlo si hacemos la comparación, claro. Y nada más, amigos, espero que les haya gustado mucho esta humilde comparación de este humilde servidor. Traté de hacerla lo más imparcial posible. Me calenté un poquito, eso es verdad, pero lo siento, espero que eso no haya afectado a la parcialidad del video. Creo que no, creo que quedó bastante bien. Y bueno, ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales, como TikTok, donde subo uno que otro video muy entretenido, Facebook, donde estoy subiendo videos exclusivos, y Discord, donde todos los días estamos hablando de tú a tú, discutiendo temas de la saga, discutiendo polémicas y discutiendo por qué deberíamos volver a unir a la Unión Soviética, amigos míos, temas de interés público. Así que muchas gracias, un abrazo a todos, gracias totales, todo esto es por ustedes y nos vemos mañana, amigos, adiós. ¡Woo!